Bueno, pues nada, disfrutando del Día del Turista aquí en Tenteniguada, en Valsequillo de Gran Canaria, con una afluencia importantísima de turistas de Gran Canaria que no se quieren perder pues todos estos eventos que se han organizado con mucho cariño desde la Comisión de Fiestas de Tenteniguada, desde el Ayuntamiento, desde los amigos de Tenteniguada, y que invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando. La del día de hoy, pues, como siempre, es un gran éxito. Ya es una fiesta que se ha consolidado en este municipio, este Día del Turista, donde pues siempre nos visita multitud de personas, ya no solo de nuestra isla, sino de otras personas de fuera que también vienen a compartir por toda nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¿Y cuánta crees que la participación de la gente, cuánto crees? Calculo que más de 2.000, 3.000 personas. La verdad que no sabría decir exactamente hasta que luego no hagamos el balance, pero en guaguas hemos tenido más de 30 guaguas, más todos los que han podido venir en coche, calculo que por lo menos 5.000 personas. ¿Y cómo espera mañana su fiesta? Pues mañana todavía lo esperamos mucho más grande, como tenemos la ruta ya por todo el municipio, desde La Barrera, El Casco, La Vega, Tenteniguada. Calculamos que nos puedan visitar durante todo el día en los cuatro puntos, más de 15.000 personas, pues en todos los puntos tenemos distintas actividades, folclore, trilla, arrastre, comida típica, la ordeñada de la teta a la judía. Y los grupos folclóricos que van a tocar mañana en Valsequillo. Sí, mañana vamos a tener grupos folclóricos en todos los puntos, además del Rancho de Ánima, que también hará su ruta, empezando por La Barrera y terminando luego en La Vega. Y los grupos folclóricos, pues tendremos música a partir de las 12 de la mañana, 11, 12 de la mañana, ya empezaremos con grupos folclóricos en la zona de Valsequillo Casco, donde además tenemos las muestras de artesanía, ventorrillos con comida típica, venta de productos, el arrastre, como comentaba antes, y el show cooking con otro producto estrella, la almendra. Venga, gracias. Gracias. Venga, a ustedes.
2020. Vamos a continuar, porque vamos con un poquito de retraso, con la agrupación folclórica Sombras de Medianía de la Vega de San Mateo y su puerto de baile. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Yeah.
dire les Marqués aussi, nous vous conseillons de visiter les points d'information touristique qui se trouvent en face des supermarchés. Si vous avez des questions. Thank you.
primera, este año. ¿Sí? Hombre, tú dices que está bueno. El año pasado me quedé sin ninguno. Y este año he sido la primera. Está riquísimo. Y llevas muchos años viniendo a esto, ¿no? Llevo ya casi 4 años viniendo. Siempre. ¿A la de abajo, la de Barsequillo no va? La de Barsequillo no he ido todavía, pero la de 39.